muy chacarón, siempre buscando trabajo. Y cuando usted voltea, ellos están en el relajo. El primo es un pendejo y no sabe ni dónde está. Y siempre chacarón lo tiene que chancletear. Chacarón lo chancleteó, el primito se cabrió, en la jeta le pegó y el relajo se formó. ¿Quería usted, pues? Si no teníamos plata para irnos para el interior. Además, allá en el Veneto no quieren pagarme lo mismo por entregar rabo y la choriza. ¿Cómo se compra? Bueno, pues, la choriza, después el coy, el rabito, después que es lo que yo vendo, allá no lo quieren pagar. No, hombre, compa. Si yo sigo aquí sin hacer nada, vea, voy a terminar arrancándomelo yo. ¿Cómo así que arrancándose qué? Arrancar, buscar algo, pues, para ganar dinerito. ¿Sabe de qué me acabo de acordar? Que yo tengo allá una familia en el interior, embotellada en el gobierno, capaz y nos consiguen algo. Para aunque sea, pues, será barrer y trapear las calles, pues. ¿Será sí, eso? Sí, compa. Como para ganar el guito y echarle esta barriguita. Que es como flaquito, vea. Sí, compa, está flaco. Vea, por ahí van a venir unos gente y que hacemos unos exámenes a ver si estoy piqué de mí. Vea, la vez pasada me ganó un camarón, vea, de limpiar esos carros cisterna, vea. ¿Ah? Y de los flaquiticos que estoy, me metí por esa manguera por allá adentro, limpié, dejé de blanquete. ¿Estás loco tú? ¿Eh? Tranquilo, primo, que esto se arregla jalando la palanca. ¿Cómo así, compa? Bueno, pues jalando la palanca del teléfono público. ¿Qué es eso que está haciendo? ¿Aló? ¿Aló? ¡Teodorito! ¿Cómo están por allá? Ah, bien, sí. Mire, lo que pasa es que le habla el sobrino. Sí, el hijo de Ñato Meco. Ah, el batiño. Sí, el de Grillo, ajá. Sí, el que baila como Sandra. Ay, maricón. Sí, el que es medio pa... Bueno, ya, tío, deje la bajeza. Que yo lo estoy llamando porque estoy pasando la dura. Y yo sé que aquí en el gobierno de Varela, un familiar de nosotros quedó en la buena. Ajá. Y es que, pues nosotros queremos trabajo, estoy con el primo acá que queremos trabajo para ver si nos consigue aquí todo ahí, para ver si nos ayuda y nos devuelve el favor de haberse robado las tierras y así no lo tengo que ir a buscar con el policía ese que me estoy comiendo. Digo, con el policía ese que es amigo mío. Bueno, voy a tener que bajar por allá mismo a su despacho. Ah, bueno, pues está bien. Bueno, tío, entonces yo voy al despacho de él. Pues. Me saluda la tía Jacinta. Dígale que me mande por favor unas lechonitas y también unos chicharrones puestos. Sí, una también. Sí, también quiero choriza, pero no para eso, tío. Bueno, ya deja la bajeza, pues. Nos vemos, tío, gracias. Dios, yeah, primo, tierra y todo por allá. Y nosotros pasando páramo aquí. Te déjese de bajeza, que yo me vine aquí, pues, para hacer mi ingeniería tranquilo. Digo, para hacer lo mío solo, tranquilo. Además, usted no yo, que yo me llamo Chacarón Aurelio Vergara Cárdenas. Yo tengo un tío Cárdenas que está regalando un puesto a toda la familia. Así que vamos, que nos van a ayudar. ¡Vamos, pues! Pues gracias, tío Cárdenas. Muchas gracias. Chacarón, estamos hechos en el gobierno, ¿ah? Tenemos salario, tenemos entrada para el PH para nosotros y para todo lo que queremos llevar, ¿ah? Y encima de eso, vamos para las cumbres, vea. Yo sé cómo llegar allá, ¿ah? Hay que agarrar un metrobús y está para allá, para el corredor. Ay, Dios mío, que usted es más bruto que ese Rufino. Dios mío, es que loco, buscan para contratarlo de bruto y está ya ocupado metiendo currículum en Canal 2. Usted no sabe qué es lo que es la cumbre. La cumbre es el evento más cachimbón de la región, donde se reúnen mandatarios, presidentes, líderes nacionales y bueno, Nicolás Maduro. Mire, es tan cachimbona la cumbre que eso es más importante que el martes carnaval en Topón. ¿Usted sabe lo que es eso? Oh, y nosotros estamos encargados del protocolo, Fred. ¿Qué? ¿El protocolo, güey? Yo soy bueno en eso, ¿usted sabe? Bueno, el protocolo, pues mire lo que dice el protocolo. Así que vamos rapidito, compa, que tenemos que hacer trabajo bien. Ven, ven, ven. ¡Carajo! ¡Hoy se han antojado de jalarse la nutria 15 veces y llegarme tarde! ¿Ves? ¿Ves? ¡Lija! ¡No me pongan las boquitas ahí! ¡Las boquitas van aquí! ¡Y esas flores póngalas para allá, diablo animala! ¡Ah! Y vaya y dígale a la muchacha de los corredores que hoy, por favor, se pase un cepillo por esa cabeza que parece una tepeza espelucada. Acuérdese que yo soy apellido Cárdenas, así que no me esté mirando así. ¡Qué fin! ¡Oh, Mecho, primo! ¿Eh? Esta calle está más cerrada que los tiempos de Genaro, ¿ah? ¿Eh? No hay metrobús y los taxis no los dejen entrar ya, diablo. Ya cállese la boca y deja de andar haciendo escándalo, que esto aquí es de pura gente encopetada y galana.
Además, póngase el saco, primo, que nos tenemos que poner a la... Ah, mire, yo también traje el mío, mire, ve. Ay, bonito, ay, ay, ay. Oh, primo, ¿y esos lentes? Ya no sé. Yo nomás veo que hay un poco de hombres así, ensacados y enlentados, así que yo, si hay una cosa que jamás, jamás, jamás voy a perder el glamour, aunque ande a pie o a caballo, siempre voy a estar regio. Este es mi primo, ¿eh? Como usted es mi primo, yo le traje una lente también, así que póngase. Ahora sí estamos cachimbones, carajo. Tienen que cruzar los brazos así. Hey, pair of fucking shoulders, you came here to work. Stop being assholes and go to work. Come here, go to work. Okay. ¿Qué dijo él? Mire, primo, lo que pasa es que como nosotros somos los jefes, nos mandaron para el lado de allá, que es donde están las boquitas y el barro. Así como en el tiempo de Mireya, cuando hacía la fiesta en pedací. Así que vamos, 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 primo, vamos. Llegó la hora, así que usted aproveche y llene ese buche. Mira, primo, ¿cómo se le ocurre que vamos a comer, ¿eh? Y el trabajo que vinimos a hacer acá? Ay, primo, usted no se preocupe por eso. Ya eso corre solito. Así que coma, 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 aproveche. Coma que lo dije. ¡Coma, coma, 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 coma! Hey, what's wrong with you? Pay attention to motherfucking President Obama. Ay, mire, yo no sé qué es lo que usted está hablando, pero yo no quiero que después se ande quejando cuando se acabe. No se queje cuando se acabe la comida. Yo sí voy a comer. What's up? This bitch here are talking shit here and eating stuff and pretending it's... Oh, este jugo de manzana con burbujas está bueno. Ya, coma, toma, toma. Yo sé que tú tienes sed. Stop. Es juguito de manzana con burbuja. Estoy muy triste. Compa. Aplauda. Parece que viene el hombre que mea más lejos, Todo el mundo está aplaudiendo aquí como si fuera Martinelli cuando salía en zapatilla comiendo rapado. Ah, ese tiene que ser otro de esos babiecos que no quieren hablar español y la pendeja. Es más, yo voy a ir allá para ver si lo asesoro, porque no vaya a ser que hablando inglés, mal hablado español, se alborote la xenofobia y se forme la vaina de nuevo. Así que yo voy para allá, espere. Also, in Washington State, and while I won't get ahead of the ongoing response and rescue operations, we know that part of this tightly knit community has been lost. First responders have acted bravely. Tenemos al CIA, KGB, FBI y NBA tras la pista de Martinelli. También vamos a escuchar a Ferrufino porque está muy bueno para estar en la cárcel y no tener culpa de haber solo llegado a primer ciclo. Legalizaremos el matrimonio gay. Dios los bendiga, liberen a Mr. Fox. ¿Quién es el más cachimbón de los conferencistas, carajo? Primo, te disfrazas. Claro, porque lo entrego. What's wrong with you? You need to pay attention to fucking Obama. Everyone wanted ass like Nicki, but a face like Kim. But every turn, I don't remember. They said back it up. 16 sultito, and go to the fucking jail. Primo, no lo intento, Yo no sé, pero yo creo que vamos a seguir bebiendo, vamos. Detrás de esos parrotes, hay preocupación. Bueno, primo, mírenlo por el lado amable. Por lo menos aquí le vamos a hacer compañía a mi tafó. Si es que aquel día yo iba a saber que será el presidente de los Estados Unidos, ¿ah? Si acá en la casa nosotros no tenemos telemetro. Y si no llega telemetro, yo no voy a ver noticias en ningún otro lado. Además, apenas mencioné al tío Cátena, ahí fue donde se formó el aporoto porque me salieron con una vaina de putismo, nepotismo, yo no sé qué, y me votaron a mí. Lo votaron usted, votaron a la prima, votaron a mi abuelo, votaron a tatarabuelo que está muerto pero lo tenían embotellado. ¡Nambe, chichi, ve! ¿Qué iba a saber yo? ¡Qué cosa! ¡Dale para allá! Perdón, usted es lo que usted diga, señor. No se preocupe, tranquilo, yo me muevo para allá. Yo me muevo para allá. Y la vecina, aquí tampoco te quiero, dale para allá, loco. Pero, compa, ve, quédese quieto, igual mañana nos van hasta acá. No,
primo, no. Mire, aquí está muy bien. ¿Usted quería comida? Bueno, aquí tenemos comida gratis. ¿Usted quería compañía? Bueno, aquí tenemos compañía. Ustedes no se preocupen, díganme qué quieren, que yo les lavo, les plancho, les cocino y les hago lo que usted quiera. ¡Hombre!